¿Qué tal todos? James Marsh aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Golf y Habaneras. Hoy quería hacer otro vídeo sobre el juego corto, daros unas ideas, unas imágenes para qué es lo que tengo que hacer para levantar la bola, para mantenerla más baja, etcétera, etcétera. Entonces, una de las maneras, y lo leí en un libro de John Jacobs hace mucho tiempo. John Jacobs, uno de los primeros grandes profesores, ha venido a España muchas veces con la Federación Española de Golf, ha ayudado a muchos jugadores y muchos profesores alrededor del mundo durante muchos años. En uno de sus libros, Practical Golf, leí algo que me gustó hace tiempo, y era para esa bola baja alrededor de green, la noción de acabar con la cabeza del palo cerca del suelo, ¿vale? Entonces, hago golpe bajo, retengo un poco más de ángulo en la muñeca derecha, hago un arco más largo, las manos acaban más lejos del bolsillo izquierdo para el diestro, y así la cabeza del palo está cerca del suelo. Lo que veo muy a menudo con alumnos es un exceso de muñeca. Ay, la cabeza del palo está bajando y de repente el jugador interviene y le da un golpe de muñeca, la cabeza del palo empieza a levantarse, subir antes de tiempo, y muchas veces pues acaban con la cabeza del palo excesivamente lejos del suelo. Entonces, esta imagen de John Jacobs me gustó mucho y la utilizo mucho con los alumnos para aquellas bolas un poco más bajas. Dice, vale, hay que acabar con la cabeza del palo cerca del suelo. Eso está muy bien y es una idea. La otra idea es para las bolas, aquellas bolas más altas, y es justo justo lo contrario. Lo que estaremos intentando conseguir es acabar con la cabeza del palo muy lejos del suelo. Y verás aquí que la varilla prácticamente acaba paralela a mi cuerpo y perpendicular al suelo. Entonces, bola baja, cabeza del palo acaba cerca del suelo. Bola alta, la cabeza del palo también acaba alta, lejos del suelo, ¿vale? Entonces, verás aquí en este segundo ejemplo que sí que estoy soltando la muñeca derecha mucho más. La cabeza del palo prácticamente pasa por delante de las manos en el momento de impacto o justo después, y así la cabeza del palo hace mucho recorrido en el follow through, y las manos muy poco, y las manos acaban prácticamente pegadas al muslo izquierdo del bolsillo izquierdo, ¿vale? Entonces, tenemos bolas bajas, cabeza del palo cerca del suelo, bolas altas, mucho más lejos, muy alta la cabeza del palo. Y obviamente, todas las posibilidades entre esos dos extremos, ¿vale? En función de las necesidades de cada golpe. Muy bien, espero que esto ayude. Y como siempre, gracias por ver los vídeos, comentarios abajo si queréis, si tenéis alguna pregunta. Muy bien. De aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós.